gracias. Gracias, gracias. La verdad que estamos muy contentos de recibirlos y de que nos reciban, porque pues luego llegando aquí a mi tierra y que ustedes nos acompañen en esta convocatoria que se hizo, que la verdad estamos muy contentos de que hayan asistido, que nos hayan acompañado, pues la verdad, muchos medios de comunicación de mi tierra que siempre que vengo pues nos apoyan para poder anunciar los proyectos que traigamos, ¿no? Ya sea con conciertos o algún evento especial. Y bueno, gracias, gracias a todos los medios, antes que nada. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito y también las preguntas que quieran hacer. Él es Nacho Chacón, él es propietario y director del hotel Martes de Aguayo y el Perote también, bodegas del Perote. Y esta gran hacienda es de 1593. Es la primera hacienda vitivinicultora de toda Latinoamérica. Cuando lo vean, se van a impresionar por el castillo que hay adentro. En el marco del castillo, ahí va a estar el escenario. De fondo va a tener el castillo. Va a haber una gran, gran cena. Una cena de tres tiempos. Y aparte va a ser pues degustación de los vinos de la casa indefinida. Desde que lleguen se van a abrir las puertas a las 7:30 de la tarde y bueno, van a poder disfrutar de la cena y después de la cena un gran concierto con llevamos 25 músicos que la verdad que tenemos seleccionamos canciones y un repertorio muy importante y muy divertido para que la gente lo disfrute, ¿no? Está muy variado y la verdad que van a disfrutar mucho de este lugar, que es un lugar, va a ser pues, un museo, es un museo de todo lo que van a ver, ahorita les va a explicar Nacho, de todo lo que se hacía ahí antes, ahí se embotellaba, se encorchaban, y aparte están las bodegas, las barricas, hace muchos años se queda como museo y también como hotel, un centro de espectáculos, restaurante, para bodas, para conciertos. Bueno, ahorita ya les pasa todos los datos técnicos Nacho, pero el próximo 29 de julio, sábado, vamos a estar presentando este concierto y espero que nos acompañen para que disfruten de esta gran velada y de este gran lugar, que se rescaten este tipo de lugares con el INAI. Sí. Con el INAH, perdón, que está el INAH participando junto de la mano con Nacho para poder autorizar todos los derechos y los permisos que se necesitan para poder ser y restaurar pues, las partes importantes del casco de la hacienda. Y bueno, para cualquier cosa, pues Nacho les puede explicar. Gracias, Pablo. Estamos muy contentos porque vamos a recibir un pedacito de ustedes, un pedacito de Torreón, de La Laguna, que es nuestro buen amigo Pablo Montero, este 29 de julio, en la hacienda de Marqués de Aguayo. Tendremos el honor de que inaugure Pablo Montero con algunas otras personalidades, y vamos a llevar su espectáculo, el cual está lleno de sorpresas. Tendremos una cena, como lo comentó, cena maridaje, y bueno, podrán disfrutar de este gran evento y de esta gran propiedad, de este gran lugar, el cual tiene desde 1593 historia en toda América Latina. Bueno, pues alguna pregunta que quieran hacer sobre el concierto, sobre este gran evento. Pues yo, hablando sobre los boletos, ¿cuándo empieza la venta de los boletos y se pueden conseguir en línea y cuál es su costo? Se pueden conseguir en línea, ahí está la página que tenemos, y también se pueden conseguir en Parras, en las oficinas de Marqués de Aguayo o de Hacienda de Perote. Los teléfonos, ahí los tengo anotados también, es el 842-422-6698 o 842-422-6698. 1698. Se puede comprar en línea,
que comenté ahorita, o se puede comprar directo. Los precios oscilan de $2,000 a $3,000 los VIP. Señor Pachuca, ¿la gente nada más puede ir a presenciar el concierto o también puede reservar habitaciones en esta hacienda? Ahorita, bueno, pueden reservar habitaciones también, pero ya están agotadas. Marqués de Aguayo ha sido un hotel que ha tenido mucho éxito por toda la historia que tiene, las comodidades y el restaurante que tenemos ahí también. Pues si hay habitaciones en este evento y ya se agotaron, ya no hay, pero tenemos todavía algunas en Hacienda de Perote y Casa de Nacho, que se lo ocupe. De igual forma se espera, viene un evento en conjunto, donde cena, pasarla bien, en familia, en pareja, vale la pena. Vale la pena, sí, desde que abrimos las puertas, que es a las 7:30 de la noche, podrán disfrutar, si van los niños, bueno, de refrescos, agua de Jamaica, o pueden tomar frescas de verano, que esa va a ser vino tinto de las bodegas de Perote, o pueden degustar de algún bocadillo, también bocadillos, y a las 8:45 tenemos esta gran apertura, inauguración, donde, como lo comenté ahorita, Pablo Montero nos hará el honor de poder cortar el listón. También va a estar el alcalde. También el alcalde, pues se dedica a algunas otras personalidades. Sí, sí, para cortar el listón a partir de las 8:45. Y después ya pueden pasar, obviamente, a la parte donde está el castillo. Allá se pueden sentar en su mesa cada quien, con quien venga. Y bueno, pues es una cena de tres tiempos y la degustación de vinos es invitada. Entonces, ya alrededor de las 10 de la noche, 11 de la noche. 11 de la noche va a ser el concierto. Y pues ese también va a ser invitado. Pablo, recién una de 103.5 y de Villarreal. Pablo, para ti como lagunero, tú más en tu tierra, si eres profeta en tu tierra, ¿qué representa el ir a inaugurar a Paros? Bueno, la verdad que es un orgullo el poder tener de amigo a Nacho, porque pues está rescatando joyas de nuestra historia, de nuestras raíces, porque pues aquí en esta tierra, en Coahuila, como todos sabemos, ha sido una tierra de uva y de algodón, como lo dice su feria, pero la uva ha sido importantísima porque ha sido la región original donde se plantó la primera parra en toda Latinoamérica. Y bueno, pues es un orgullo estar inaugurando este lugar tan bonito, tan precioso, que es este castillo del Marqués de Aguayo, esta hacienda que se adaptó para un hotel, tiene un restaurante bien bonito. Todas las instalaciones son preciosas y pueden disfrutar obviamente de la comodidad de poderse hospedar ahí. Como les dijo ahorita, por el evento ya está agotado las habitaciones, pero está el hacienda del Perote y la Casa Nacho, ¿no? Así es. Que también son están dirigidas por Nacho Chacón, y obviamente cuando hagan su reservación, por lo que ya sean ustedes elegir, pues pueden, junto con el boleto, pedirnos una habitación de Perote o de Casa Nacho, que es ahí mismo cerquita, ¿no? Todo está cerquita, entonces van a disfrutar bastante de este gran evento. Algo que prometí comentar, también tenemos mapachines, son 38 elementos, que es simbólico, son danzantes, ahí estarán en parras, habrá una fogata y ellos danzarán alrededor de la fogata. Habrá pisado de uvas, la gente que quisiera pisar la uva y sentir lo que sentían nuestros antepasados al momento de la molienda, bueno, al salir del pisado de la uva, van a poder plasmar sus pies dentro de una manteleta, donde dice primera vendimia del Marqués de Aguayo, y esa podrá llevársela de recuerdo a su casa. No, y pueden también las acompañantes que van con su esposo, su novio, o sea, se meten a velar ya que el novio les limpie los pies, como quieran. Buenas tardes. Disculpe, ¿cuánta es la gente que esperan para este evento? Tenemos cupo limitado, 400 gentes. Señor, ¿no hay
mucho. Aquí en la Comarca Lagunera, el tema del alcohol y los alcoholímetros, pues, es un problema para las personas cuando acuden, pues siempre tienen que tomar taxis y demás. ¿En Parras también hay alcoholímetros? ¿Cómo se maneja eso? En Parras hay un límite. Aquí tratamos de que la gente pueda tener la cultura del vino y no tomar tanto. Pero sí hay un control. La gente no puede andar ebria por seguridad de los demás y de ellos mismos. O sea, en todo el estado se ha hecho campaña muy fuerte por parte de nuestros gobernantes para que evitar accidentes y la gente se pueda divertir sin causar algún problema o un accidente posterior. Reforzando precisamente la importancia de aprovechar también, aparte de todo el evento, quedarse y hospedarse también en los que obviamente ustedes representan y hacer una noche, ahora sí, placentera, ¿no? Así es, una noche bohemia. Nuestro amigo Montero va a presentar muchas sorpresas en este evento y bueno, esperemos que nos acompañen. ¿Qué porcentaje de boletaje se lleva ya vendido? El 90%, nos queda ya nada. Pues sí, quedan pocos boletos, pero para que los que quieran ir, pues están invitados. Bueno, también a la prensa vamos a invitarlos para que estén en la apertura, en el portón del listón. Es cuestión que nos hablen, digo, si alguno de ustedes quiere ir, quiere ir, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo conmigo o con nuestra representante que organizó aquí la rueda de prensa. Para que se anoten con ella y poderles dar un boleto a cada uno de ustedes. Exacto. Bienvenidos. Y los que quieran ir se van, pues toda la gente de prensa a disfrutar. Todos se van a disfrutar de la verdad, Jesús, gracias por recibirnos a toda la gente, a toda la prensa que estamos ahorita aquí disfrutando de su cocina, de este lindo lugar, porque la verdad está muy lindo, está muy acogedor, la decoración está muy muy bonita. Yo desde que me lo propusieron, dije, no, este lugar es lindo, es la decoración está muy padre y aparte se come muy bien. Entonces, darle un aplauso aquí por favor al chef. Jesús. Y ya estamos con lo de los amantes y vamos a cerrar con este video. Bueno, ahorita me preguntaban sobre precisamente, pues de casualidad o casualmente se pintó estos dos eventos importantes. Y bueno, mañana voy a estar en el Teatro Isauro Martínez. Porque si no, no. Ok. Te lo paso a este, mi amor. A ver. Nomás ponlo en pausa. Ahí está. Ok. Bueno, pues, entonces, como les comentaba, mañana es un día muy importante. Mañana es un día importante porque yo empecé cantando en un impulso, bueno, cantaba desde niño en un grupo, mucha gente lo sabe, pero ya como solista estuve en un concurso de canto precisamente en el Teatro Isauro Martínez y mañana vuelvo otra vez. No había pisado el escenario, canté la última vez ahí, que fue cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, eso fue en el 93, bien chavito, ¿no? Eso fue 93. Y me fui inmediatamente, al mes me fui a vivir a la Ciudad de México y vuelvo al Teatro Isauro Martínez con esta gran puesta en escena, que es una gran comedia, con un gran elenco como lo es Victoria Rufo, Jorge Salinas, Cristian de la Fuente, Sherlyn, Camila Márquez, Ivonne Montero y un servidor. Vamos a estar disfrutando de esta gran comedia, es una comedia que la gente se ha divertido mucho. Ya develamos las 100 representaciones en la Ciudad de México este sábado pasado. Son 50 ciudades las que hemos visitado, nos faltan todavía 30 ciudades en México y vamos a estar en como 25 ciudades en Estados Unidos, en Sudamérica, junto
con todo esto, pues vamos a estar en lo que es Estados Unidos, México y Latinoamérica. Mañana son dos funciones, es a las 7 y a las 9, si no me equivoco. 7 y 9 de la noche. La verdad que vale la pena que vayan, está muy divertida. Victoria está muy divertida, Jorge, todos los que estamos, Charlene, nos divertimos mucho y la gente sale muy contenta, muy agradecida. Entonces, la verdad que pues estoy yo muy contento de estar presentándome en este caso tan importante, en mi tierra, con mi gente. Y bueno, vamos a mañana recibir, mañana llega todo el elenco, vamos a tener una comida en el rancho y después nos vamos al teatro a prepararnos y a recibir a todo el público. Y tengo yo también a la par con la gira, tengo mis presentaciones como cantante, el 29 estoy, como ya lo pueden saber, en la hacienda Marqués de Aguayo en Parras. El día 21 de agosto estoy en Fresnillo en la feria. El 31 de septiembre inauguró la feria de Zacatecas con la coronación. Después estoy el 3 de septiembre, estoy en Ciudad Juárez, que es el segundo concierto homenaje a Juan Gabriel en su séptimo aniversario luctuoso. El primero fue con Aida Cuevas el año pasado en un gran concierto. A mí me tocó este año estar el 3 de septiembre en Ciudad Juárez. Después, el 15 de septiembre estoy en Michoacán, en Zamora. El 22 estoy en Morelia. El 29 de septiembre estoy en la Ciudad de México. Y así, junto con todas las presentaciones. Mientras yo estoy cantando, pues la gente, mis compañeros de la obra, pues descansan. Pero a mí me tocó pues cantar y actuar. Entonces tengo que trabajar el doble, pero yo muy contento de estar haciendo lo que me tanto me gusta, como es cantar. Y es la primera vez que hago una gira. Yo estoy disfrutando mucho, nunca había hecho una gira y es muy divertido. Es muy cansado porque hay que viajar todos los días. Es todos los días de la semana, de lunes a viernes, dos funciones en una ciudad diferente. Entonces, esta semana nos toca Torreón, mañana, pasado mañana Durango, el sábado La Paz, el domingo Los Cabos, y así vamos a, después me vengo para acá, y así estamos, ¿no? La verdad que estoy muy contento. Voy a presentar un gran proyecto, que es desde que hice el homenaje, la serie del Último Rey. La gente me había pedido cuando salía el soundtrack de la serie. Se grababan 50 canciones, de esas 50 seleccionábamos 10 y las canté en un concierto con 10 canciones, 10 éxitos, desde Tu Camino y el Mío, que fue la primera canción, hasta Estos Celos, que fue el último éxito de Vicente, y con los vestuarios que él usó en las distintas épocas, como Tu Camino y el Mío fue en 1971, por ahí. Después Volver, que fue en el 74, vino El Rey, y canciones que van a estar escuchando en este concierto. Les vamos a mostrar una de las canciones con las que cerramos este concierto. Es una canción muy bonita, muy simbólica. Y bueno, pues yo la quise cantar por homenaje a Vicente y a que ya no está con nosotros, ¿no? Y es una canción muy bonita que se hace dentro del marco de nuestra cultura y raíces, tradiciones del día 2 de noviembre, que es ya a nivel mundial conocido por las catrinas, por los atuendos, por todo lo que es las costumbres y las raíces, la cultura que ya es conocida a nivel mundial. Entonces quise hacer cada canción tiene su historia, su escenografía y el porqué, ¿no? Entonces les vamos a presentar lo que sale el 8 de diciembre en todos los estados de México a la venta de este video de un concierto que